escritor, cuentacuentos y músico, y está becado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Con ustedes, Isidro Delgado, Cuentacuentos. Bienvenido. Oigan, tenemos que participar. ¿Saben qué es? Vení con un buen amigo. A ver, alce la mano el que tenga un buen amigo. No se preocupen, los que no levantaron la mano ahorita les conseguimos un buen amigo. Ahora sí, vean por lo menos a alguien y digan, ah, yo tengo que ser un buen amigo de Facebook. Ahora, no estamos hablando de cosas fantásticas como el amor. Se me ocurre hacer una canción dedicada a todos los que ya cantaron muy bien, porque ya están muy bien. Así que yo los quería tener en este momento, entonados. A ver, alce la mano el que sepa lo que es el eco. Sí, el eco, usted no sabe lo que es el eco, señor. Sí, sí, sí. Yo también. Sí. Me la sé, yo también. El eco, muchachos, es un efecto sonoro que repite las últimas sílabas de las palabras que decimos. Por ejemplo, si yo grito, ¡guacamole! ¡Ay, oiga, sale todo! ¡Cacerola! ¡Pájaro caripocápate! ¡Tarana maracu tiene mi cuarillo! No, ahí el eco le hace, ¿qué? ¿Por qué esta historia necesita el eco? Es una historia de ciencia ficción. ¿Les gustan las historias de ciencia ficción? Alce la mano quien tiene un novio, una novia que es medio marciana. O un papá que parece que viene de otro planeta. ¿Por qué esto trata de marcianos? Fíjense que los marcianos cayeron allá en Puebla, en Apizaco. Llegaron, ay, pero mejor se las canto, pero ustedes tienen que ayudarme repitiendo la noche ya en mi casa, que me aburro. Ahora volteen a ver al que tienen al lado. Para que digan, cae rápido en los brazos de Morfeo. Ahora volteen a ver al que les cae más gordo. Y soñé con un cielo tan inmenso que aparece un ovni que me agachó. Ya ven, ya le entendimos muy bien, ¿verdad? ¿Usted le entendió, maestro? Pero usted está cantando eso. A la casa de un amigo de Apizaco. ¡Saco! Pero saquen todos porque nada más sacaron los de acá. A la casa de un amigo de Apizaco. ¡Saco! Los marcianos persiguieron mi camión. ¡Camión! De repente me tomé una Coca-Cola. ¡Hola! Dije solo a esconderme en los tinacos. ¡Tacos! Aquí viene lo bueno, muchachos, porque ¿sí saben lo que pasó? No, ¿verdad? Me di cuenta que un marciano me observaba. ¡Nada! Su platillo daba giros locochón. ¡Locochones! Y el que mira a un marciano disimula. ¡Mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Canijos! ¡Canijos! Pero ahí dice... Ve otra vez, ¿eh? Me di cuenta que un marciano me observaba. ¡Nada! Su platillo daba giros locochones. ¡Chones! Y el que mira a un marciano disimula. ¡Mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Canijos! A ver, se la mano al que domina el francés. ¿Qué es de la siempre?